El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, les da la bienvenida a este espacio que les ofrece nuestra orden profesional, la Hora del Ingeniero. Y queremos iniciar esta edición de nuestro programa de televisión saludando a todas las mujeres y hombres de prensa por haberse conmemorado el Día del Periodista. Vamos a ver a continuación los principales titulares que les hemos preparado para el día de hoy. En nuestro segmento, el Colegio de Ingenieros del Perú te informa, les comentamos que se desarrolló la sesión de la Asamblea Departamental del Colegio de Ingenieros del Cusco. También en este segmento presentaremos un informe del fin de curso de la maestría en gestión y administración de la construcción que se llevó de manera presencial en nuestra ciudad del Cusco en un esfuerzo conjunto entre la Universidad Nacional de Ingeniería y el Colegio de Ingenieros del Cusco. La nueva norma de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, obliga a las universidades a digitalizar las tesis. Hoy en la Ingeniería en el Mundo compartiremos con ustedes la experiencia que desarrolla la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. De igual manera, en este segmento les presentaremos un informe acerca de las charlas técnicas en instalaciones eléctricas en baja tensión en el marco del Jueves de IEPI de nuestro Consejo Departamental. En nuestro segmento de actualidad, esta semana nuestra orden profesional sostuvo una reunión de trabajo con los funcionarios del PRODER de Plan Copesco y también con el consorcio CPS COBA para tratar el tema de la vía expresa de nuestra ciudad. Y hoy, en nuestro segmento El Ingeniero de la Semana, rendimos un merecido homenaje a un eminente investigador regional reconocido a nivel internacional. Seguramente muchos ingenieros profesionales hoy en día lo recordarán. Se trata del ingeniero agrónomo Ramiro Ortega Dueñas. Vamos a iniciar la Hora del Ingeniero comunicándoles lo siguiente. En base al cumplimiento del Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, nuestro Consejo Directivo convocó a la sesión de la Asamblea Departamental con el fin de tratar temas de suma importancia para la actual gestión 2016-2018. A continuación, los invitamos a ver el siguiente informe. El pasado fin de semana se desarrolló la sesión de la Asamblea Departamental del Colegio de Ingenieros del Cusco, en donde estuvieron presentes integrantes de nuestro Consejo Directivo, presidentes de capítulo y miembros asambleístas. En dicha cita, se brindó información acerca de las actividades desarrolladas de enero a la fecha por nuestra institución. El 13 de enero se llevó el informe del Ingeniero de la Cisca Peruana. El 14 de enero, fundamentación de la Junta Directiva del Colegio de Psicólogos. El 16 de enero, fin de semana deportivo, parqueado con oportunidad de los capítulos de Química, Minas y Mecánica Electricista. El 20 de enero, visita técnica a la obra de la Avenida Tupac Amaru. El 21 de enero, juramentación de la Junta Directiva del Colegio Médico. El 23 de enero, ceremonia por día del Ingeniero Químico Peruano. El 25 de enero, reunión de colegio. El 26 de enero, reunión sin Cusco y Colegio de Arquitectos. El 27 de enero, conferencia de prensa del colegio. Cabe destacar que esta reunión continuará en el presente mes de octubre por motivo de tratarse una apretada agenda en pro de la adecuada marcha institucional del Colegio de Ingenieros del Cusco. El Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú y también la Organización Mundial de Ingeniería están invitando al Congreso Mundial de Gestión de Riesgos y Desastres que se desarrollará en diciembre del presente año en la ciudad de Lima, importante y magno evento académico que congrega a las mentes más prestigiosas de la ingeniería a nivel mundial. Si usted desea participar, puede ingresar a la página web del Colegio de Ingenieros del Cusco www.cipcusco.org.pe para obtener mayor información. Vamos a continuar con la Hora del Ingeniero.
y les comunicamos que la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, y el Colegio de Ingenieros del Cusco, gracias a un esfuerzo conjunto, llevaron con éxito el desarrollo de la maestría en gestión y administración de la construcción durante los últimos 2 años. Con motivo de este acontecimiento se desarrolló la ceremonia de fin de curso. Adelante con este informe. El pasado 24 de septiembre se desarrolló la ceremonia de fin de curso de la maestría en gestión de administración de la construcción, la cual se llevó a cabo gracias al esfuerzo conjunto entre el Colegio de Ingenieros del Cusco y la Universidad Nacional de Ingeniería. Dicha ceremonia estuvo presidida por nuestro decano departamental ingeniero Enrique Saloma, quien estuvo acompañado en la mesa de honor por el decano de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI, doctor Javier Arrieta, y los ingenieros Darwin Cosio, Edward Santamaría, Luis Lobón y Carla Maigua. Cabe resaltar que esta ceremonia estuvo organizada por los estudiantes de este evento académico. A los docentes que nos han acompañado estos 2 años en esta maestría en gestión y administración de la construcción, fuertes palmas para cada uno de ellos. Eduardo Vargas Ispe. Marco Antonio Vargas Tomayconza. Y Carlos Duque Sota. Muy bien, la fotografía correspondiente con cada uno de ellos. Y un fuerte voto de aplauso. Estudiantes de esta maestría en gestión y administración de la construcción, recordatorios que llevarán toda su vida, de haber compartido experiencias en esta maestría en gestión y administración de la construcción, emprendida en este esfuerzo conjunto por la Universidad Nacional de Ingeniería y el Colegio de Ingenieros del Cusco. Fuertes palmas para cada uno de ellos. El catedrático de la UNI, doctor Javier Arrieta, mostró su gratitud por el desarrollo de la maestría, mostrando su interés por aperturar un segundo grupo en Cusco. El trabajo que estamos haciendo acá, esta maestría, este programa, yo lo he venido impulsando, he siempre dado respuesta positiva a las solicitudes que han hecho aquí. Y es la cuarta vez en realidad que hemos ofertado la maestría. En algunos momentos no se pudo llevar a cabo porque faltaba un número suficiente de participantes y lo hemos hecho en otros consejos departamentales, y aquí hacerlo en el Cusco es una gran satisfacción porque sabemos la importancia que es el Cusco, los recursos que hay en el Cusco, la calidad de gente que hay en el Cusco y sobre todo esas ganas de trabajar por la sociedad es lo que ha llevado al Consejo Departamental del Cusco a impulsar, y hemos logrado con los directivos de acá de poder hacer esa maestría y llegar a ese punto tan importante que es la culminación. Para nosotros es una satisfacción llegar a este momento de la maestría de gestión y administración de la construcción. Un año y medio de clases, de estudio, de talleres, de tareas, se ha culminado con la promoción que comenzaron 60 y estamos terminando 50. Hay un interés evidente en poder repetir esta experiencia. Le hemos propuesto a los directivos que en la medida que ellos nos soliciten, nosotros vamos a poder ofrecer una segunda versión de esta maestría y también de otras maestrías, si así lo creen conveniente. Por su parte, nuestro decano departamental ingeniero Enrique Saloma, durante su participación en el discurso de clausura, instó a poner en práctica los conocimientos impartidos en la maestría. Seguidamente se llevó a cabo un examen de admisión y logramos tener 60 maestristas. De estos 60 maestristas, logramos de que se genere una junta directiva, presidente, secretario, tesorero, y finalmente agruparlos de tal forma que ellos sean alumnos de la Universidad Nacional de Ingeniería de la Escuela de Posgrado. O sea, el Colegio de Ingenieros Consejo Departamental Cusco lo que hizo, diríamos, ser el nexo
para que un grupo de profesionales de la ingeniería y otras especialidades también lleven y se inscriban en esta maestría de gestión y administración de la construcción. Ha sido exitoso porque se ha logrado que el 90% de los que ingresaron ahora estén ya terminando la última fase, que es la aprobación de su temario de tesis. Entonces, este último ciclo va a demandar hasta el mes de noviembre. Se han llevado estas primeras sesiones en las cuales se han aprobado los diversos temarios de tesis de casi del 50% de los maestrados. Luego otra sesión vamos a tener en los primeros días del mes de octubre y otra sesión en noviembre. Para mí es una gratísima satisfacción porque como decano, past decano del Colegio de Ingenieros, ha sido muy... una experiencia inolvidable el poder traer esa maestría de este nivel al Cusco, hoy para que los ingenieros y profesionales de ramas afines tengan la suficiente preparación para manejar proyectos de envergadura en nuestra ciudad. Hoy creo que los egresantes de esta maestría podrán manejar proyectos como el aeropuerto internacional, la vía expresa, en los cuales no se notaba la experiencia de manejar contratos o proyectos de esta envergadura. Invitamos a nuestros colegiados a estar atentos a nuestro programa de televisión La Hora del Ingeniero, a la página web y a sus correos electrónicos, porque pronto se anunciará eventos académicos presenciales aprovechando el convenio que se tiene con la Universidad Nacional de Ingeniería. Comunicamos a nuestros colegiados que todos los sábados, en el horario de 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, el Colegio de Ingenieros del Cusco les brinda el servicio de asesoría legal gratuita, en el marco de la defensa profesional que lo estipula nuestro estatuto institucional. Vamos a presentar el segmento de la Hora del Ingeniero, la ingeniería en el mundo. Les comentamos que la Universidad Nacional de San Antonio del Cusco, la UNSAC, hace poco desarrolló el lanzamiento del denominado Repositorio de Tesis Digitales. ¿De qué se trata esto? Veámoslo en el siguiente informe. De acuerdo a la normatividad emitida por la SUNEDU, encargada de velar por la calidad de educación universitaria en el país, la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco ha implementado con el apoyo del Ministerio de Educación el denominado Repositorio Digital de Tesis. La Hora del Ingeniero visitó la biblioteca central de esta tricentenaria Casa de Estudios Superiores, consiguiendo la palabra del equipo encargado de esta actividad. Dirección General de Sistemas, en la nueva organización con esta nueva ley, está encargada de proveer, facilitar a todas las demás oficinas toda la tecnología correspondiente que debe usar. Entonces, en esta dirección, actualmente tenemos como una de las unidades, que es la Biblioteca Central. Como biblioteca, como un concepto general, es el ambiente en donde se provee a estudiantes, a profesores, lo necesario para que estudien y a los docentes para que hagan investigación. Anteriormente se proveía pues de forma física de los libros. Ahora estamos viendo que sea de forma digital para que se desarrollen en sus actividades. Una de esas actividades necesarias, también de acuerdo a esta ley, es digitalizar todos los bienes, patrimonios que tenemos acá, en este caso las investigaciones que hacen los diferentes estudiantes de la universidad, y darlos a los nuevos profesionales para que sobre esas investigaciones hagan su propia investigación haciendo referencias. A continuación, la jefa de la biblioteca de la UNSAT nos brinda los antecedentes que llevaron a la universidad a desarrollar la digitalización de la tesis. En mérito a ello, CINEACE hace una convocatoria a todas las universidades públicas para que se haga la implementación de estos repositorios digitales. Y la universidad que ganaba en esa convocatoria iba a ser merecedora de un presupuesto de 125 mil soles, que es el que da el Banco Mundial. Felizmente, debido a las coordinaciones del Vicerrectorado de Investigación,
que se dieron desde el año pasado en el mes de septiembre y que estuvo como coordinadora el ingeniero Margot Huanca, se logró ganar una de estas en el concurso y acceder a este presupuesto. Paralelamente se nombró una comisión en la que estábamos involucrados, la Biblioteca Central, el Vicerrectorado de Investigación, la Red Científica Universitaria, y comenzamos a hacer ya todo el desarrollo de este trabajo, cómo se iba a llevar a cabo, ¿no? Se comenzó a hacer las coordinaciones, se comenzó a hacer el acopio de las tesis, trabajando directamente con las bibliotecas especializadas. Acerca del sistema ACOA, implementada en la Biblioteca Central de la UNSAT, nos habla el responsable de recursos informáticos de esta unidad, el licenciado Willington Villavicencio. El sistema ACOA en sí es un sistema de gestión de bibliotecas que es totalmente gratuito y lo pueden descargar desde la web. Anteriormente la Biblioteca Central estaba trabajando con el ISIS y el MicroISIS y era un sistema totalmente limitado. El COA en sí se puede ver a nivel internet e intranet y lo pueden acceder desde donde sea, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una plataforma donde nos sale la dirección del COA. De hecho, que tenemos nosotros una dirección que puede ser COA y también puede ser de Biblioteca Central, llamado STAFF. Una vez que estemos trabajando, por ejemplo, colocamos aquí el usuario y la contraseña. Acá ya tenemos un acceso ya abierto, donde el bibliotecario, y no solamente un bibliotecario en sí, sino cualquier persona que tenga conocimiento sobre catalogación, lo puede hacer mediante este software. Y este software maneja circulación, usuarios, búsquedas avanzadas, listas, catalogación, autoridades, publicaciones periódicas, informes, etcétera, etcétera. Acá les puedo demostrar, por ejemplo, una idea de catalogación, donde el usuario puede hacer los detalles del libro por páginas, o sea, por hojas. Ahí tenemos la hoja 1, la hoja 2, hoja 3, hoja 4, de todos los requerimientos que un libro necesita, ya sea el autor, el título, año de edición, editorial. Cabe comunicar a nuestro público de La Hora del Ingeniero que el Colegio de Ingenieros del Cusco desarrollará la implementación de una biblioteca que contenga las tesis de nuestros colegiados, siguiendo el ejemplo de las universidades, con el fin de ser el primer colegio profesional de la región en contar con este servicio para los colegiados y público en general. El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, te invita a las conferencias del Jueves de Yepi, en el cual se tendrá expositores locales, nacionales e internacionales de las diferentes ramas de la ingeniería. Este y todos los jueves, sé parte de Yepi, el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería. Mayores informes en nuestra página web www.cipcusco.org.pe o en nuestras redes sociales Cip Cusco y La Hora del Ingeniero. Infórmate sobre tecnología, innovación, ciencia y desarrollo, los avances de la ingeniería en nuestra región. La Hora del Ingeniero, con un nuevo formato donde todos somos protagonistas del desarrollo. Este y todos los domingos, desde las 17 horas, 5 en punto de la tarde, por RTV, El Diario, Canal 45 en señal abierta y 91 en Movistar TV. La Hora del Ingeniero, una producción del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco.
Les comunicamos a todos nuestros colegiados que en el marco de esta iniciativa académica del Colegio de Ingenieros del Cusco denominada Jueves del IEPI, el próximo 6 de octubre los invitamos a participar en las conferencias Peritajes de Infraestructuras Públicas y Contrataciones del Estado a las 4 de la tarde aquí en nuestro auditorio de la Arapa. El ingreso es libre. Vamos a presentar nuestro segmento eventos y les comunicamos que el Colegio de Ingenieros del Cusco, a través de los diferentes capítulos de Ingeniería y el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería IEPI, están prestando especial atención a la capacitación de nuestros colegiados. Y en esta oportunidad, el capítulo de Ingenieros Químicos de nuestro Consejo Departamental desarrollará la siguiente invitación. Ante todo, televidentes, muy buenas tardes. En esta oportunidad, el capítulo de Ingenieros Químicos tiene el grato honor de presentarles un curso taller a realizar en las fechas sábado 8 y domingo 9 de octubre del presente mes. Se denomina Tecnología Emergente para la Conservación de Frutas en Cuarta Gama y Procesamiento de Pulpas Congeladas de Frutas para la Exportación. Está siendo organizado por el Capítulo de Ingeniería Química, el Colegio de Ingenieros del Perú, el IEPI, Sierra y Selva Exportadora, el Gobierno Regional y el SENATI. El expositor es el ingeniero Hugo Jorge Valdés Osorio, especialista de Sierra y Selva Exportadora, es egresado de la Universidad Nacional Agraria La Molina con amplia experiencia profesional en la ejecución de proyectos de agroexportación de productos congelados y en conservas en empresas a nivel nacional. En esta oportunidad, público televidente, el capítulo de Ingenieros Químicos ve con bastante preocupación e interés la principal importancia de poder llevarles a vuestro alcance el poder participar en este evento que es dirigido en realidad a todo el público en general, en especial a los estudiantes que están estudiando diferentes carreras relacionadas al procesamiento de alimentos, a los ingenieros habilitados que actualmente vienen trabajando en intervención de diferentes proyectos productivos y nos falta fortalecer lo que es la generación de valor agregado dentro de los estándares de calidad bajo el cumplimiento de la normatividad que nos exige la inocuidad alimentaria. De igual manera, está dirigido a público en general. En cuanto a los costos y las inscripciones que se vienen desarrollando, es en los locales del Colegio de Ingenieros, en la urbanización de la Arapa A1, en las oficinas del IEPI. Los costos son estudiantes 50 soles, público en general 120 soles y los colegas ingenieros habilitados 100 soles. Cabe recalcar la importancia del evento que se viene realizando, es en el afán de poder hacer llegar a todo el público en general la nueva tecnología referente a la conservación de frutas en cuarta gama, en vista que más del 80% de nuestro territorio, según los últimos estudios que se vienen desarrollando, corresponden al Valle Interandino y a la Ceja de Selva de nuestro departamento del Cusco. En tal sentido, queda la invitación abierta, poder atenderlos y ofrecerles lo mejor de nosotros de parte del Colegio de Ingenieros con el capítulo de Ingeniería Química. Muchas gracias y muy buenas tardes. El capítulo de Mecánica Electricista del Colegio de Ingenieros del Cusco organizó en esta oportunidad el último jueves el evento denominado Jueves del IEPI, que contó con una importante asistencia de público que colmaron las instalaciones de nuestro auditorio institucional de La Arapa. Veamos el siguiente informe que resume estas conferencias. El capítulo de Mecánica Electricista del Colegio Ingenieros del Cusco en el marco del evento académico Jueves del IEPI llevó a cabo las charlas técnicas e instalaciones eléctricas en baja tensión. En las palabras de bienvenida, nuestro presidente del capítulo de Mecánica Electricista del CIP Cusco, ingeniero Magno Gutiérrez, agradeció la presencia del público que llenó las instalaciones de nuestro auditorio institucional. Por ahora hemos tratado de juntar charlas técnicas con respecto al tema de baja tensión. También decirles a ustedes que la intención de, como capítulo, que ustedes que estén acá es justamente darles el aporte de parte de los colegas que trabajan en las empresas del Estado, ya sea las universidades o las empresas de distribución o generación, para que ustedes de alguna forma tengan un poco más de conocimiento en los temas técnicos que día a día lo llevamos en las funciones, ¿no? Como
como profesionales. En este evento académico participaron expositores relacionados a la especialidad, quienes brindaron conferencias de diversas temáticas de la profesión. La ley lo dice. Dice que yo debo poner el medidor hacia el exterior, en su frontera. Yo puedo negarme de darle un servicio a un cliente que quiere que le ponga en su pasadizo. A mí la ley me ampara. Tengo que ir acá, me cortas la puerta, me haces otra pared, me eliminas esta ventana, no sé, tengo que exigir, ¿no? Para que me dé facilidades y yo pueda instalar al exterior. Pues como este señor no tiene una propiedad hacia la frontera, se le exige un burete, tiene la opción de hacer el burete, y hay condiciones. Las alturas, por ejemplo, en los buretes, el mínimo es 0.60. El nicho, la base del cajatón. Esto ya es en una pared que nos piden en vereda acabada, un metro, ¿no? Es una conexión doble, también doble es subterráneo. El mástil es el punto de apoyo de la acometida. El mástil se utiliza para elevar nuestro cruce de acometida o para darle un poco de estabilidad a la acometida cuando, digamos, hacemos una simple bajada. El mástil se utilizará solo cuando no se pueda cumplir con las distancias de seguridad o no haya superficies adecuadas para la fijación mecánica de la acometida. Nos exigen que sea de tubo galvanizado. Entonces, a veces, y han venido a la oficina diciéndome, yo no he consumido este mes, he cerrado la fábrica. Sí, pero no le dio de baja al suministro. Y se le está cobrando el concepto de distribuidora, porque ha tenido sus máximas demandas en los, inclusive hace 2 meses atrás. Para la tarifa MT2 y BT2 se considera la misma fórmula, pero utilizando la máxima demanda en hora punta. La siguiente, por favor. Y ya solamente a esas tarifas, a la MT2 y BT2, se le cobra ese exceso de potencia. Y muchos clientes vienen y dicen, ¿por qué exceso? Yo, ¿cuándo me he excedido? No es que se haya excedido, sino que se le ha ocurrido a alguien ponerle de nombre exceso de potencia activa, entonces, por distribuidora. Y se cobra igual la diferencia de los promedios, tanto de la hora punta como fuera de punta. Y esto lo he sacado de una guía que está circulando también por las redes sociales, está en Google, pueden poner ahí tarifas y lo ubican. Pero básicamente este es el resumen. Acá dice, las instalaciones eléctricas de los siguientes establecimientos deben ser inspeccionados por parte de la respectiva autoridad competente como mínimo, una vez al año. Locales de pública concurrencia para espectáculos y actividades recreativas. Los que podemos apreciar acá, cines, teatros, auditorios, pabellones, etc. Locales de pública concurrencia para reuniones y trabajo, como por ejemplo, ¿no?, templos, museos, salas de conferencias, etc. Establecimientos industriales en general, hoteles, hostales, bibliotecas, etc. Entonces, todas estas entonces, repito, deben de ser inspeccionadas. Y para eso existen, ¿no?, los inspectores formados por IPES. Los quienes deben de hacer cumplir esto, indudablemente, son las municipalidades provinciales y sociales, IPES, ya está, o si deben. Pero sin embargo, nosotros vemos, ¿no?, que esto no está cumpliendo, o se cumple poco parcialmente. Tenemos acá, por ejemplo, otro. Dice, las instalaciones eléctricas de locales comerciales y oficinas y otros similares que no son de pública concurrencia, también igual deben ser inspeccionados cada 2 años. Y esto acá, las instalaciones eléctricas de edificación para viviendas familiares o multifamiliares y los equipos eléctricos de servicio general, tales como ascensores, electrobombas, etc., deben ser inspeccionados cada 5 años por la respectiva autoridad competente. Nosotros nos preguntamos, ¿alguna vez ha hecho eso? Nosotros hacemos desde el diseño fotométrico, el estudio fotométrico, la base fundamental por la cual todo proyecto llega a tener la meta requerida. En ese lapso del tiempo hacemos las auditorías externas de instalaciones existentes. Hacemos siempre una especie de recorrido
de todas nuestras instalaciones y ver cómo están funcionando. Ver qué está pasando. Nos preocupa eso. O sea, no es que venimos, vendemos el producto y nos olvidamos después cómo está. Hacemos las simulaciones, las demostraciones posibles. Hacemos los proyectos en marcha. O sea, no solamente vender la luminaria, sino hacemos todo un trabajo y entregamos ya trabajando el sistema. Formamos, en este caso, a los técnicos de nuestros clientes. Hace dos semanas, por ejemplo, hemos estado en Electro Sureste haciendo una charla técnica exclusivamente para ellos. Nos pidieron 3-4 puntos de disertación y eso hemos hecho. Les hemos dado esos puntos que han reforzado de mejor manera su formación. La financiación también la hacemos. Tenemos un banco financiero que puede entrar al tema de obra. Debemos recordar que el Colegio de Ingenieros del Cusco desarrolla estas capacitaciones de ingreso libre todos los jueves en la tarde, en el contexto de la iniciativa académica denominada Jueves del YEPI, que anuncia para este jueves 6 de octubre las conferencias de ingreso libre, peritajes de infraestructura públicas y contrataciones con el Estado a partir de las 4 de la tarde en el Auditorio de la Arapa. El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, te invita a las conferencias del Jueves de YEPI, en el cual se tendrá expositores locales, nacionales e internacionales de las diferentes ramas de la ingeniería. Este y todos los jueves, sé parte de YEPI, el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería. Mayores informes en nuestra página web www.cipcusco.org.pe o en nuestras redes sociales CIP Cusco y La Hora del Ingeniero. Infórmate sobre tecnología, innovación, ciencia y desarrollo. Los avances de la ingeniería en nuestra región. La Hora del Ingeniero, con un nuevo formato donde todos somos protagonistas del desarrollo. Este y todos los domingos, desde las 17 horas, 5 en punto de la tarde, por RTV, El Diario, Canal 45 en señal abierta y 91 en Movistar TV. La Hora del Ingeniero, una producción del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco. Recordamos que el próximo sábado 8 de octubre y domingo 9 de octubre, el capítulo de Ingenieros Químicos del Colegio de Ingenieros del Cusco los invita a participar en el curso taller Tecnología Emergente para la Conservación de Frutas en Cuarta Gama y Procesamiento de Pulpas Congeladas de Frutas para Exportación. Si usted desea participar en este importante evento académico, puede desarrollar las inscripciones en la oficina del Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería YEPI, segundo piso de nuestro local institucional de La Arapa. Vamos a presentar el segmento de actualidad de La Hora del Ingeniero.
En reunión desarrollada entre nuestra Comisión Técnica de Infraestructura Vial del Colegio de Ingenieros del Cusco y los representantes del PRODER de Plan Copesco y el consorcio CPS-COBA, se trató el tema de la vía expresa. Nuestra orden profesional alcanzó importantes sugerencias y las compartimos con ustedes en el siguiente informe. Esta última semana, nuestra Comisión Técnica de Infraestructura Vial del Colegio de Ingenieros del Cusco, los representantes del PRODER del Plan Copesco y el consorcio CPS-COBA se reunieron con el objetivo de conocer los avances de la formulación de los estudios definitivos del proyecto Mejoramiento Integral de la Vía Expresa de la Ciudad del Cusco, Óvalo Los Libertadores, Puente Costanera, Nodo Versalles. La denominada vía expresa, ¿no? Se ha hecho un análisis del contexto actual de lo que es el uso de esta vía frente a lo que se había planteado en el 2013 y se está presentando grandes cambios, ¿no? Que el MES lo califica más que cambios como mejoras frente a un escenario actual, mejoras que están ameritando una reformulación del estudio a nivel de preinversión, y dado que el MES ha reconocido que estas son unas mejoras, nos está permitiendo hacer un trabajo paralelo. Paralelo al avance del expediente técnico, se tiene la reformulación del estudio de perfil y de factibilidad en monitoreo continuo por parte del Ministerio de Economía y de la OFI del Ministerio de Transporte. Frente a las mejoras que se están dando con el diseño conceptual actual, la Degasa se ha pronunciado este mes y ha ratificado esta categorización, por tanto no hay variación, vamos a hacer un estudio de impacto ambiental semidetallado. Tenemos el documento de Degasa que ha emitido esta validación de la categorización inicial. Por eso, el marco actual del proyecto, la vía urbana, ha tratado de evitar equipamientos segregadores de vía. Se ha suprimido la construcción de estos tres puentes peatonales a desnivel que se tenían. Se ha priorizado la integración de los peatones y el uso social que se le va a dar a esta vía con la extensión de, y la presencia de varias áreas verdes, las veredas anchas, etcétera, que ya lo va a describir detalladamente el especialista. Y en términos de clasificación de esta vía, de acuerdo con la normativa peruana, es una vía arterial y no una vía expresa. A pesar de mantener el nombre de vía expresa, dejó de ser una vía expresa. Es una vía arterial y está dimensionada como tal. Un concepto que es muy importante, que fue la adaptabilidad. La adaptabilidad está siempre presente. Se pretende que esta nueva vía permita una adaptabilidad a los planes de desarrollo urbano futuro de la ciudad, que no inviabilice otros planes que vayan a haber para la ciudad en términos de transporte, en términos de desarrollo de la parte vial de la ciudad. Después de la exposición de los representantes del gobierno regional, nuestra comisión técnica dio observaciones y sugerencias que se deben tomar en cuenta en la elaboración de este importante proyecto. Esa zona, como ustedes saben, es una zona que tiene mucho nivel freático, muy alto. Y voy a hablar la capacidad de soporte que pueda tener esa, todo esa la que están proyectando. No sé cuál sería el proyecto ahorita, no he visto, no sé qué tratamiento le van a hacer, porque es un suelo que no responde ni al módulo de resiliencia ni al CBR. O sea, un suelo no, muy alto ese suelo. Yo no sé qué proyecto, no sé de qué manera están desarrollando ustedes, cuál es el fundamento que van a hacer en la estructuración. Falta mejorar y ampliar el estudio, en lo que sería pues el estudio de geotécnico y de pavimentos, que el conteo de vehículos debe estar, digamos, clasificado en un tipo de vehículos que están circulando, y que también esos 8 carriles aparentemente no justificaría, de que conocemos que hay soluciones en nivel de tránsito de costo económico mediano y alto, y eso depende del tiempo y de la necesidad. En este momento pensamos que simplemente esta avenida requiere 2 carriles, 2 de ida y 2 de vuelta. Que nos hagan una entrega del proyecto, ¿no? Que es muy importante. El proyecto, vuestro avance, para que con mayor conocimiento de causa se les haga las sugerencias del caso.
y fundamentalmente pues pensar de que tenemos 4 kilómetros de avenida, que es la fachada o el lindero del aeropuerto, que no hay ninguna construcción. Finalmente, los encargados de la elaboración de este proyecto se comprometieron a tomar en cuenta las sugerencias referidas por los miembros del Colegio de Ingenieros y posteriormente entregar una copia del expediente para un análisis más profundo. Queremos agradecer a todos nuestros televidentes que domingo a domingo nos acompañan en las ediciones de La Hora del Ingeniero y también a aquellos que nos visitan a través de las redes sociales y nos dejan comentarios, sugerencias para este programa que es de todos los ingenieros y del público en general. A continuación les vamos a presentar un segmento muy importante de La Hora del Ingeniero y vamos a rendir un merecido homenaje a un ingeniero agrónomo de profesión, reconocido investigador a nivel internacional, ex catedrático, universitario y además docente de un sinnúmero de profesionales de la región del Cusco en el campo de agronomía. Con ustedes, nuestro ingeniero de la semana, el ingeniero Ramiro Ortega Dueñas. Bueno, mi nombre es Ramiro Ortega Dueñas. Yo, bueno, nací en 1944 en el distrito de Surite, en la provincia de Anta. Estudié en el Colegio Agropecuario de Urubamba, en la secundaria, entre los años 59 al año 1964. Bueno, modestia aparte, fui el mejor alumno del colegio. Ingresé a la universidad por aquellos entonces con esto de lo que exoneraban sin dar examen de ingreso. Bueno, entonces interesante en el sentido de lo que yo traía, el bagaje, si se quiere, de conocimiento impartido por mi papá, ¿no? Y cuando llegó el día en que fui a inscribirme, no solamente a inscribirme a la universidad, curioso, ¿no?, de que yo tenía un primo que era ingeniero civil, que era el decano de la Facultad de Civil, ¿no? Entonces, él siempre, bueno, tenía de alguna manera alguna, no influencia, pero sugerencia, diríamos así, ¿no? Me decía, ¿por qué no estudias civil, no? Yo era el último, como le digo, de mi casa. Y me llevó a la Facultad de Civil y me inscribí, ¿no? Me inscribí. Pero después de eso me dejó con el secretario y en cuanto se fue, fue curioso, ¿no? Retiré mis papeles y me fui solo a la Facultad de Agronomía, ¿no? Y después de eso me desaparecí, ¿no?, un buen tiempo. Y era que realmente me gustaba, pues, el campo, ¿no? Entonces, yo creo que nunca me quejé de mi profesión, siempre ha sido lo mejor para mí. Como le digo, cursaba el tercer año de agronomía. Y los profesores, como yo también he hecho, ¿no?, siempre, como se dice, nos pegamos a alguien quien, bueno, a uno lo puede de repente incentivar, estimular, ¿no? De esa manera llegó este ingeniero Ochoa con una fama tan grande el que tenía. Entonces, total, yo le dije, ¿no?, si yo lo podía ayudar en algo de lo que él hacía, trabajos de investigación junto con el ingeniero Blanco. Me dijo, sí, está bien. Entonces, de esa manera, poco a poco, fue, digamos, qué sé yo, creciendo el interés por la papa. Bueno, de tal suerte de que en el cuarto año de agronomía, el ingeniero venía con alguna frecuencia y ya para terminar el cuarto año de agronomía, un día me dice, Ramiro, ¿por qué no haces tu trabajo de tesis en papa? Yo te puedo ayudar. Y bueno, bienvenido, le dije, muchas gracias, más bien ingeniero, le agradezco muchísimo, ¿no? Haré mi tesis en papa. Me presenté a un concurso al Ministerio de Agricultura y Iglesia de Reforma Agraria. Trabajé 5 meses allí, pero desafortunadamente allí tuvo un accidente en Paucartambo. No estaríamos hablando ahora. Nos caímos al río Mapacho en una camioneta, fue terrible. Tenía 3 técnicos y era el jefe de grupo con esta reforma agraria, pero felizmente ninguno murió. El 73, yo era el jefe del programa de la región acá agraria y ahí sí ya tenía un ámbito de trabajo mucho más grande,
conducía casi como 600 hectáreas de producción de semillas desde Chumbivilcas, toda provincia alta, hasta Andahuaylas, hasta Uripa, tremendamente grande. Entonces tenía cuatro asistentes quienes trabajaban conmigo, yo era el jefe, entonces tenía que dar toda la vuelta, ¿no?, durante el año haciendo inspección de los campos. Ahí aprendí bastante, porque me gustaba enseñar y porque me gustaba hacer investigación. Siempre fue eso, eso me inculcó el ingeniero Ochoa y el ingeniero Blanco. Ya, me gustaba desde pequeño, le digo, a mi papá era cuando tenía pues mis 12 años, así. Ya tenía mis, como se dice, parcelitas y también un jardín grande. De ahí que estos árboles todavía son de anta, de zurite. Estaba lleno estos, pero poco a poco han ido envejeciendo hasta que realmente los estamos quitando poco a poco y van quedando algunos, ¿no? Bueno, entonces de esa forma en la universidad apliqué todo lo que había aprendido en el Ministerio de Agricultura, ¿no? Entonces en la universidad en Keira empezamos a sembrar semilla. Ya algo así como 20, 25 hectáreas de semilla de papa. Y luego de ello, eso la universidad por buen tiempo vendía semilla a Tacna, Arequipa, Puno, bastante, eran otros tiempos, ¿no? Bueno, pasó el tiempo hasta que una de mis aspiraciones, como le digo, era salir al extranjero para hacer mis estudios, ¿no? Y quien me ayudó en esto fue el profesor, el doctor Vargas Calderón, ¿no?, famoso botánico de acá, que también lo ayudaba a él un poco. Luego, él me dijo, Ramiro, ya que estás en la universidad, tienes que irte a hacer tu posgrado. Y así conseguí la beca para, con el Consejo Británico, el año 1979, 79, 80, y hice estudios en la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, está a 70 kilómetros más o menos de Londres, eso. Ya, pero cuando uno hace estudios en el extranjero se sufre mucho, ¿no? Con el idioma, con la gente, con el clima, con todo. En el mundo han habido 3-4 especialistas de papa a nivel mundial. Ya, el profesor Hawkes es un inglés, ¿no? El profesor Bukasov, que es un ruso. El profesor Ochoa, acá, del Perú. El doctor Vargas, un botánico, y un doctor Cárdenas de Bolivia. Es lo mejor que tuvo en el mundo como estudioso de la papa. Él fue mi asesor de tesis en Inglaterra. ¿Y cómo se llama su tesis en Inglaterra? En Inglaterra, bueno, está la traducción es Estudio Botánico de la Especie Solanum Raphanifolium del sur del Perú. Así se llama ¿no? Esta medalla de la ciudad que yo quiero porque, bueno, somos pequeños y realmente creo que es algo tan especial, ¿no? Uno lo siente en la tierra, pero adentro, ¿no? Entonces, una de las que más aprecio. Me otorgaron el Día del Maestro, donde trabajé 30 años y compartí mucho con mis colegas, los estudiantes. Y los estudiantes, usted sabe, son el brazo derecho, ¿no?, con los cuales uno ha trabajado, ha laborado, y también por ellos, pues, ¿no?, uno ha hecho algo, ¿no? Bueno, aquí pueden apreciar, esta es una medalla que me dio el Colegio de Ingenieros del Perú, y es una de las que también aprecio más, ya por lo mismo que es de nuestra institución. Otra cosa de que creo que a nivel nacional es interesante en la medida de lo que, bueno, el Cusco, ¿no?, antes que nosotros, ¿no?, nuestro consejo departamental estuvo representado en algún momento. Creo que eso es importante. En el caso de la papa siempre será interesante, no tanto porque, bueno, yo tengo que ver en esto, ¿no?, pero en algún momentito le mencionaba que la papa es la identidad de los Andes, pero en especial del Perú. Ya, ¿por qué razón? Porque hace 500 años, cuando llegaron los españoles, la papa estaba en los Andes, no estaba en ningún otro sitio. Ahora está en más de 170 países, ¿no?, se cultiva y se sigue introduciendo a nuevos países. Es una de las plantas que más capacidad adaptativa tiene. O sea, que se ha adaptado a pisos tan distintos, a regiones tan diferentes que tiene el mundo, ¿no?, el globo. No así otras plantas, la papa sí, está desde el nivel del mar hasta altitudes que probablemente pasan
a los 3.000, 4.000 metros como aquí, ¿no? Por otra parte, de que ha salvado a la humanidad, ¿no? En algún momento este de la hambruna. El colegio, pues como una institución técnica, tiene una opinión muy, muy grande en lo que pueden ser, por ejemplo, el mismo desarrollo este de la ciudad, este del campo, en las obras que se hace, todo eso, ¿no? Bueno, pero teniendo en cuenta de que, claro, la complejidad misma este, de nuestro departamento, el colegio tiene una misión, sobre todo este, un rol, ¿no? Si se quiere, digamos, de control, no tanto de fiscalización, pero más bien, quién sabe, de asesoramiento, de dirección, de participación en diferentes actividades, ¿no?, que el país hace, en este caso la región. Creo que eso es su rol, ¿no?, fundamental, porque usted sabe, hay tantas obras que se hacen, ¿no?, y muchas veces, de repente, por X razones, necesitan de un asesoramiento más cercano, más preciso, ¿no? Creo que ese debe ser el rol. O sea, de las cosas de que el colegiado debe tener un rol en la sociedad, ¿no? Primero como profesional, como persona, y sobre todo como impulsor, ¿no?, del desarrollo. Esa es nuestra misión. Cualquiera que sea la profesión, cualquiera que sea la instancia en la cual uno puede participar y debe participar, ¿no? Les comentamos y recordamos a la vez que el próximo jueves 6 de octubre, el Colegio de Ingenieros del Cusco y el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería IEPI les invitan a participar en las charlas Peritajes de Infraestructuras Públicas y Contrataciones con el Estado. El ingreso es libre a partir de las 4 de la tarde el próximo jueves 6 de octubre en el Auditorio Institucional de Larapa. Le sugerimos además a todos nuestros colegiados que es importante que tengan actualizados sus datos en nuestro Consejo Departamental, su correo electrónico, su dirección, sus números de teléfono, para que pueda recibir de manera oportuna la información que les ofrece el Colegio de Ingenieros del Cusco, como oportunidades laborales, eventos académicos y de capacitación y los servicios que les ofrece nuestro Consejo Departamental. Además, les recordamos que hasta el 15 de octubre estamos recibiendo los artículos para su publicación en la revista Ingeniería y Desarrollo del Colegio de Ingenieros del Cusco, edición número 37. Los requisitos, usted, señor colegiado, lo puede encontrar en la página web de nuestro Consejo Departamental. Hemos culminado la Hora del Ingeniero. Y no se olviden de sintonizar este programa de televisión del Colegio de Ingenieros del Cusco que sale todos los domingos de 5 a 6 de la tarde por la señal de RTV El Diario, canal 45, señal abierta, canal 91 en Movistar Televisión. Los dejamos con debate. Hasta el próximo domingo.